Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 60 cajas de la operación buscando conseguir nuestro primer cuchillo esmeralda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, como estaréis viendo en pantalla. La idea era abrir 100, la he cagado, no he grabado, no le he dado al botón de la cámara y el vídeo iba a quedar un poco raro, no ha salido gran cosa. Así que he dicho, bueno, vamos a abrir cajitas, chicos y chicas, mientras hablamos del competitivo, mientras hablamos de también el estado del juego y más cosillas. Así que vamos a darle caña mientras tenéis esto de fondo. Lo primero, como siempre, feliz año nuevo, chicos y chicas. Ya estamos a 12 de enero. No sé realmente cuándo se deja de decir feliz año, pero yo lo digo porque supongo que habrá alguno que haya vuelto a ver este canal en este instante. Y bueno, competitivo. Muchos de vosotros me estáis preguntando, Black, ¿cuándo vuelve competitivo de alto nivel? Alto nivel me refiero a Navi, G2, Gambit, etcétera, etcétera, porque ya se está jugando competitivo. De hecho, las academias están dándole muchísima caña, pero sí es cierto que eventos de, pues eso, ¿no? Donde están los mejores equipos del mundo, de momento no hay nada. Pues chicos y chicas, tenemos que esperar un mes a la Katowice, ¿vale? Es en febrero. Y quedan exactamente, si no me equivoco, 34 días para el play-in, que es como un descarte de equipos para que pasen al main event. Y para el main event quedan 36 días. Por lo tanto, queda muy poquito para ver Counter-Strike del alto nivel. ¿Qué hay entre medias? He visto que, por ejemplo, Movistar Riders, el equipo español, el 1 de febrero, me parece que está en una liga de SL o en un torneo, creo recordar. Y como digo, hasta esa Katowice siempre hay eventos sueltos, como digo, de equipos de tier 2, tier 3. Así que por lo tanto nos queda aún... De hecho yo creo que le va a venir bien al juego, me refiero. Actualmente el juego no está sufriendo ningún tipo de cambio. A lo mejor Valve, por ello, antes de que la Katowice, hace un cambio notorio. Porque como sabéis, hasta que no acabe la operación, chicos y chicas, no tendremos ningún cambio en el juego. Ya esto lo adelanto porque es lo más lógico, ¿no? Que se estén reservando, por ejemplo, la caja del millón de dólares en skins para ese día. Y yo espero de corazón que metan algo más, ya sea del juego, ya sea en la propia caja, porque la caja es como que nos metieron mucho hype y creo que se ha quedado bastante floja. Y no sería una actualización reseñable, por decirlo de alguna manera, porque como digo, chicos y chicas, estamos actualmente en un estado del juego que la operación ya ha acabado. O sea, ya ha acabado, me refiero a que ya están todas las misiones puestas para que la juguéis. Y más allá de eso, es que qué contenido tenemos. Es desde la gran actualización, que para mí fue una gran actualización, en la cual decía que podrías tropear la utilidad, que eso para mí me pareció un gran cambio en el juego. A algunos ni le va ni le viene, pero es algo totalmente distinto que no se había visto nunca. Y a mí personalmente me llamó bastante la atención. Así que vamos a ver, ¿qué creéis que van a hacer? ¿Simplemente van a meter una caja o creéis que va a ir acompañado de algo más? Por favor, decídmelo en los comentarios, me interesa muchísimo saber vuestra opinión. Porque como digo, queda bastante poco, queda semanas para que eso ocurra. Así que mientras tanto nos toca esperar. Más cosillas que comentaros respecto al competitivo, ¿vale? Los grandes cambios que han habido. De hecho, ayer hubo uno que me encantó, chicos y chicas. El equipo de Evil Genius, de hecho lo voy a poner ahora mismo en pantalla. Dijo la alineación nueva básicamente poniendo frases con el nombre de cada jugador. Y en este Wii pusieron el Wii. Ay, la verdad que no se lo pensaron mucho. Pero, wow, vuelve la esperanza de DNA, ¿no? Pienso yo que el Virginio lo puede hacer increíble. Liquid tiene a Sox, pero no me convence mucho el equipo. A Elite, vamos a ver qué tal carbura. Yo creo que Evil Genius va a ser la esperanza en Norteamérica, porque el 2021 la verdad
En Norteamérica no ha hecho absolutamente nada porque Counter-Strike está bastante, bastante mal ahí. Hay muchísimos más equipos apostando por... ¿Ha pasado dos Tigel? ¿De verdad ha pasado dos Tigel? Bueno, como iba diciendo, hay más equipos apostando por Valorant. El Counter-Strike se está desentendiendo un poco. Evil Genius ha apostado muy fuerte y espero que reciban gran apoyo. Respecto a Latinoamérica, Trai, como sabéis, ha dejado 9Z, va a fichar por el equipo de Colsera, cosa que me hace muchísima ilusión ver a un argentino en el más alto nivel pelándose contra los mejores del mundo. Desde aquí, de corazón, Trai, te deseo la mayor de las suertes. Y las malas lenguas, digo las malas lenguas porque son rumores, dicen que Luken va a ocupar el puesto de Trai. Me sorprende porque hace un año que lo juega, si no recuerdo mal. Aparte, no es AVP, Trai es AVP, si no, o sea, si no me equivoco. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre. Y vamos a ver si el equipo de 9Z vuelve a, como digo, a competir a un nivel encomiable. Porque, dicen también que han querido y quieren venir a España para jugar contra los equipos europeos, cosa que me parecería increíble ver a un equipo latinoamericano aquí en nuestra tierra. Y lo dicho, jugar contra los cientos y miles de equipos que hay, porque en Europa, chicos y chicas, otra cosa no, pero hay muchísimos equipos de muy alto nivel que se parten todos los días la cara por intentar llegar a ser de los mejores, sobre todo los equipos del este, o sea, en plan Rusia, los nórdicos, Dinamarca, Suecia y todos esos están plagados, Polonia, de equipos, de gente que su sueño es llegar a vivir de hecho. Así que yo creo que les vendría increíble. Y yo creo que es en la actualidad más o menos de competitivo últimamente. O sea, ya otras cosas os he anunciado antes, como por ejemplo lo de Monesi, lo de Simple, que le están tocando los cojones con el crío. Porque claro, Monesi todo el mundo lo sitúa como el nuevo Simple. Y todo el mundo le dice a Simple: oye, Simple, ¿cómo va a ser o qué va a significar para ti jugar contra Monesi? Dice: pero vamos a ver. O sea, que me estás contando. Dice: no, es que Monesi ha dicho que te va a poner las pilas cuando juegues contra ellos. Dice: eso es G2, ¿no? G2 suele tirar mucho de eso, ¿no? De decir muchas burradas y si cuela, cuela, y si no, me la pela, ¿no? Si no pasa nada, pues otro día será. Y dice que se está convirtiendo en alguien de G2, el chaval ruso. Vamos a ver, como digo, cómo avanza el tema de Monesi. Yo tengo una gana de que llegue la Katowice, chicos y chicas. Vamos a ver si es presencial. Otra duda que tengo, vosotros... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto es dinero! ¿Cuánto vale? ¡1.600 euros! ¡1.600 euros! ¡Let's fucking go! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! ¡El primer cuchillo de 2022! ¡Menuda puta barbaridad! ¡Hostias! ¡Ya paro de abrir cajas! ¡Vamos a verlo en el juego! ¿Qué dices? ¡Hostias! De los mejores cuchillos que me han tocado en mi vida. ¡Estoy temblando, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a verlo, ¿no? ¿En el de hablas? No, ¿dónde está el mapa que quiero? Aquí el de la Crosshair. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Qué nervios, tío! ¡Ah, chavales! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura! Un mariposa lore, este es lo mejor que te puede tocar. Este es lo mejor que puede tocar. Está en field tested, no es el estado a lo mejor deseado, pero vamos a ver. Bueno, así luce un poquito en la hoja, pero es que me la pela, tío. Esto es una locura. Tener un cuchillo lore, esto es una auténtica barbaridad. Mira, vas a ser el primer rajado, bro. Bueno, no vas a ser... ¿Pero cuántos aguantan aquí? ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Ah, tío! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Espero que reventéis el vídeo like, chicos y chicas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues nada, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más aperturas, reventad el vídeo like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!